Miedo. La palabra miedo llena nuestra vida, para nuestro progreso y todo el tiempo pensamos en eso. Queremos hacer cosas, queremos cambiar, queremos mejorar, queremos innovar, queremos ser feliz. Está algo que nos bloquea, el miedo. Hoy vamos a hablar del miedo, lo vamos a enfrentar, vamos a ver varias formas de cómo nosotros podemos vencer este miedo. Hola, soy Dada Japa Mantra y hoy vamos a hablar de esto. Vamos a ver cómo resolvemos esta cosa. ¿Sí o no? Desde tiempo, se habla ahora en Via Lab del miedo, cómo lo vencemos, porque además si se quiere innovar, y per l'innovazione stiamo emprendere un negozio, e per iniziare un negozio stiamo vencere i nostri miedos. E non è solamente eso, eso es solamente l'innovazione o il negozio, però nosotros tenemos muchas más cosas, tenemos nuestra vida, e nuestra vida es más importante de cualquier negocio. Entonces, ¿cómo vamos a manejar este miedo? Muy asustada la chica, ¿sí o no? Mucho miedo, el miedo. El miedo es como una cosa que tenemos al frente y no nos permite de ver, ¿ok? No nos permite de actuar y de vivir bien. Es muy normal ducharse, ¿verdad? Muy normal. Está un tipo de gente que sufre del miedo a la ducha, miedo a bañarse. ¿Cómo le parece eso? ¿Cómo es? Raro, ¿sí o no? Mira esto. La gente que tiene miedo a un tenedor o a un cuchillo, pero aún de la cocina, mejor dicho, no me puedo comer una pizza que ya solamente verlo me da miedo. Es uno de los miedos que muchos humanos tienen. Esto aquí es un miedo a los árboles. ¿Usted se imagina uno que vive en el Amazonas que tiene miedo a los árboles? ¿Sí o no? Ahora, ese es otro miedo. Absurdo, ¿no? ¿Cómo le parece esto? Miedo a los besos. Entonces todo el mundo piensa, no, yo eso no lo tengo, ¿sí o no? ¿Y esto? Caliginofobia es el miedo a las mujeres hermosas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos todo este tipo de miedo, pensamos, qué bobada pues, ¿sí o no? ¿Qué, cómo esta gente que tiene? Tenemos una lista larguísima ahora porque la conferencia puede ser 2 horas. Pero hay mucha fobia, muchos temores sobre estas cosas. Entonces, cuando uno no tiene ese particular miedo, piensa, qué bobada. Cuando lo tiene, es un drama. ¿Ok? Decimos que yo tengo miedo a los árboles. Nos salimos. Y vamos en un parque y ya digo, no, 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 yo no quiero ir allá. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Cómo le voy a decir a mis amigos que tengo miedo a los árboles? O un amigo invita a un chico y le dice, vamos a salir con 2 chicas hermosas. Dice, no, no quiero salir. ¿Por qué? Porque tengo miedo a la chica hermosa. ¿Ok? Ahora, el miedo es, mira cuántos sinónimos me he encontrado, probablemente hay mucho más. Aprensión, consternación, terror, susto. Ansiedad, pánico, desaliento, espanto y así más. Solamente por decir miedo. ¿Ok? Este miedo es un enemigo, pero debe ser un enemigo muy poderoso. ¿Por qué? Porque si todos los seres humanos, todos, tienen miedo, debe ser algo serio. ¿Quién que tiene algún miedo especial en la vida? Sin ser pues como muy íntimo, llamémoslo así. Algo que puede compartir. Miedo al dinero. Al dinero. Micrófono, al dinero. Micrófono, a volar. Ok, uno de los miedos que da más miedo, hablar en público. En ese momento yo debería ser como... Ok. Otro es el odontólogo. ¿Sí o no? Ay, no. Un odontólogo, terrible. A volar. ¿Ok? A las alturas. A la oscuridad.
a las arañas. ¿Sí o no? ¿Tiene eso? Solamente, pero hay una peor de esta. ¡Ay, no! No sé, yo nunca he podido entender por qué particularmente a la mujer le da un fastidio enorme este animal. No hay una explicación lógica. Muchos disfrutan de películas de terror. ¿Por qué? La gallina también, película de terror. Okay. Mira el terror, mira los ojos de este animal. Los ojos solamente. Ella sabe que la van a matar. Está aterrorizada. En este momento está descargando una adrenalina en un modo poderosísimo. Y esa adrenalina puede estar claramente en su carne, en su sangre. ¿Y quién se come esta adrenalina? Ustedes. Muy bien. Entonces, de todas maneras, el miedo no es que dice solamente los seres humanos. Cualquier animal también tiene miedo. Es una de las cosas más básicas de para todos. La montaña rusa es un misterio, pero a la gente le encanta. Pero se asustan, pero le encanta ir allá. ¿Cómo le parece esto? Esto jardín. ¿Le parece bonito? ¿Por qué esto da miedo? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué? No hay control, es un jardín. Tiene algunas cosas de piedra, pero ¿qué ve allá, jardín? Lo que significa. ¿Qué significa? Ah. Ok. Debido a la presencia de algo más fuerte o que se imagina más fuerte, los flujos mentales se bloquean y se obturan. ¿Ok? Mejor dicho, eso es algo más fuerte de nosotros. Ha sido probado de personas que han tenido un desastre de barco, un edificio que se incendia, un cual tipo de cosa, que dice, bueno, vamos a correr hacia afuera. Eso es normal, claro. Pero ¿qué pasa? Mucha gente se paraliza. No se mueve, se queda así y claramente se mueve, se muere. ¿Okay? Entonces, esto es lo que pasa. Es algo más fuerte o que va más allá de nuestro control. No nos podemos imaginar eso, es más allá. El miedo, debido al temor de mucha de la capacidad humana, se pierde en el desarrollo de la personalidad. Y se retrasa. Esa es la cosa peor, se retrasa. Ahora, no es tan difícil vencer el miedo. Es posible. ¿Quién piensa que puede vencer su miedo? Si no, ¿por qué viene aquí? ¿Sí o no? Bueno, persona positiva, me gusta. Ok, cuando los seres humanos están enfrentados en el presente o pueden enfrentarse en un futuro por una fuerza más grande que ellos mismos, están dominados por el instinto del miedo. El miedo es un instinto. Ok, hay cuatro instintos básicos. Cuatro. ¿Cuáles podrían ser? Instinto. Que todos los humanos tenemos. ¿Cuál podría ser esto básico? Claro. No, eso supervivencia no. Comer. Respirar. Dormir. Miedo. Reproducir. Ya, lo tenemos. Cuatro. Estos cuatro instintos básicos son básicos para todos nosotros. Comer, dormir, procrear, que ya procrear muy poquito, más sexo, ¿sí o no? Y tener miedo. Lo tenemos todos. Pero no solamente nosotros, incluido todos los animales tienen estos instintos. Y estos cuatro instintos tienen una particularidad. Más usted lo va a, ¿cómo llama? A usar o a desarrollar, y más se vuelve adentro de su instinto. ¿Ha probado a dormirse un domingo, tal vez 10 horas? Sí. Cuando se despierta, está cansado. No solamente cansado, tiene ganas de ir a dormir otra vez. Sí. Y después va allá y dice, me levanto, me tomo una cosa y me voy a acostar otra vez. ¿Sí o no? Más duerme y más quiere dormir. Comer. Los antiguos romanos comían y comían y comían hasta que iban a vomitar para comer más. ¿Sí o no? Entonces, más comes y más quiere comer. Sexo, ni hablar.
El sexo se puede definir, se puede ¿cómo se llama? Comparare come una cosa della pelle, una enfermedad della pelle. Diciamo che io tengo un rasguño qui, empiezo a essere así. Quando tiene un sì o no, che le da un gusto enorme, dice, ay, che ricco. Quando poi termina di fare eso, lo tiene rojo, tal vez un pochino di sangue. Ok? Así è il sexo. Más hace e más quiere hacer. Ok? E l'ultimo qual è? Comer e tener miedo. El miedo tiene la misma característica. Más pensamos el miedo, más nos volvemos esclavos del miedo y más el miedo nos controla. Uno de los cuatro. ¿Okay? Ahora, como humano, no podemos absolutamente pensar de perder nuestro control. ¿A quién le gusta perder el control? ¿Sí o no que usted quisiera tener siempre una mente en control? Usted dice, yo estoy en control, ¿ok? Pero en verdad no estamos en control. ¿Por qué? Porque si yo tengo vicios, si yo tengo debilidades, si yo tengo enfermedades de todo tipo, yo no estoy en control de nada. Mi cuerpo me está controlando a mí. Mi cuerpo me controla a mí. Mi instinto me está controlando a mí. ¿Ok? Si a mí me gusta tomar, si me gusta, mira, el cigarrillo. Es una cosa que dice, qué bobada, el cigarrillo. Es, prueba a parar de fumar si tú no estás listo para parar de fumar. No puedes hacerlo. El cuerpo te está controlando, la mente quiere eso y ya. Otro instinto. ¿Va bien? Ok, ahora el miedo es parte de lo que nosotros podemos llamar las ocho ataduras. Las ocho ataduras se originan afuera y se expresan adentro. El miedo es de adentro. Decimos que tú estás totalmente tranquilo y todo. El miedo viene siempre de afuera. Tú no tienes miedo adentro. ¿Sí? El miedo viene de afuera. Entonces, hay ocho cosas. El miedo es una de ellas. Odio, vergüenza o timidez, duda, orgullo por el linaje, vanidad por la cultura, vanidad, doblez y hipocresía. Estas ocho ataduras son todos defectos que nosotros tenemos, ataduras, ¿va bien? Y si nos queremos liberar de ellas, necesitamos hacer algunas cosas. Una de ellas es, necesitamos enfrentarla. Ellas influencian la mente, nosotros necesitamos enfrentarla. Pues hay otra cosa que necesitamos volarnos, pero en este caso necesitamos enfrentarla. Entonces el miedo es uno de los instintos que necesitamos enfrentar. ¿Ok? ¿Pregunta? Todo claro. El miedo expresa el movimiento hacia la contracción en su punto extremo. El miedo nos puede degenerar, nos puede tirar más y más abajo en un modo increíble. ¿Por qué? Porque cuando hay miedo, tú no funcionas. Tú puedes tener toda la inteligencia, todos los recursos, todas las cosas. Decimos que yo quiero emprender. Tengo la plata, tengo el compañero, el socio, tengo el lugar. Tengo, ¿qué te puedo decir? El mercado y tengo miedo. ¿Puedo hacer eso? No me lanzo afuera. Sí, tengo miedo. El miedo, eso es muy interesante, como genera disonancia. Ok, vamos a pluma. Crea disonancia y desconfianza en la capa sutil de la mente. Capa sutil de la mente. Ahora, hemos dicho que tenemos la mente consciente y la mente subconsciente. ¿Okay? Particularmente va a actuar en la mente subconsciente. Y podría actuar también en las otras tres capas más sutiles. ¿Okay? Entonces, eso nos paraliza. ¿Y por qué causa una disonancia? Y una desconfianza nos paraliza otra vez. Mira, este tipo parece que tiene miedo, está en su cama, tranquilo y todo, tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Por algo que pensó, o algo que debe hacer, o debe tener una entrevista de trabajo, o debe ir a hacer una conferencia en vía, no sé, algo así. Entonces no duerme. Me pasó a mí, no he podido dormir tres noches. Mira qué cansancio. Crea desesperación. Mira la cara de estos chicos.
Y usted sabe ya de qué estoy hablando. Y compromete la integridad humana. La integridad humana. Nosotros no podemos pensar absolutamente de romper esta integridad humana. Todos nosotros, como seres humanos, tenemos derecho a cosas que nos pertenecen como humanos. Y si están otras personas que van en contra y van a bloquear este progreso, nos están bloqueando nuestra integridad. Las supersticiones. Estos son supuestamente religiosos. Ayer hablamos de qué era la religión y qué era la espiritualidad. Nella religión nosotros podemos torturar, podemos matar, no nos interesa nada de eso. Entonces, lo ismo son como nacionalismo, razzismo, ¿ok? Son todas las cosas que van a dar energía vital a la superstición. ¿Por qué? Por el miedo. Ahora, si yo pienso que una chica es una bruja y yo la quemo, eso es porque tengo miedo de la bruja. Entonces lo puedo quemar. ¿Por qué? Porque el miedo me permite de justificar lo que yo quiero hacer porque me debo defender. ¿Cuándo es la última vez que uno de ustedes se ha enojado? Pero, ¿cómo decir? Enojado. ¿Se ha enojado? Sí, no le pasa. Yo me enojo. ¿Usted no se enoja? Ah, muy bien. Entonces, ¿ha notado o pruebe a pensar la última vez que usted se enojó, por qué se enojó? Y verás, seguramente, que se enojó porque tenía miedo. Uno nunca se enoja si no tiene miedo. El miedo es la raíz de la ira, de la rabia. Decimos que un niño está haciendo algo, o mi hijo está haciendo algo, y se está cayendo, o está haciendo alguna cosa, y yo le grito y me enojo, pero ¿por qué me estoy enojando? Porque tengo miedo que él se caiga de allá. ¿Ok? O me enojo porque un taxista se puso en el medio y me paró mi... Y me enojo, pero no es me enojo por el taxista, me enojo porque tengo miedo que me estaba chocando con él. El enojo viene siempre del miedo. Se lo piense, entonces la próxima vez que se enoja, dice, ¿qué me está dando miedo? ¿Cuál es la cosa que me está dando miedo? ¿Ok? La pesadilla. Linda la pesadilla. Otro miedo. ¿Ok? Hay mucha gente que sufre de pesadilla. Ayer estaba hablando con un chico que vino y me dice, yo tenía una pesadilla y por 3 años tuve una pesadilla, que estaba alguien que se sentaba en mi pecho y no podía sobrevivir, no podía respirar. 3 años. Y como lo resolvió, alguien le dijo, concéntrate, respira y verás que vas a superar eso. Ahora, él no es que... Es solamente la respiración. El hecho que él empezó a olvidarse del elefante, se olvidó de la mente, él se tiró al ser y con el ser lo pudo superar. ¿Por qué? Porque en el momento que él empezó a inspirar y expirar, él sintió, me estaba contando ayer, que el aura, como, ¿no?, como su energía vital, se estaba expandiendo, se expandió al punto tal, más grande de la cama y más grande del cuarto, al punto que ya la pesadilla pararon, solamente haciendo eso. Acercarse a la muerte. La mala acción comienza a perseguir a una persona que comienza a rezar, a implorar a Dios. ¿Cuándo? Cuando es viejito. ¿Sí o no? Empieza a tener miedo de qué? De la muerte. Ahora, nosotros tal vez no pensamos a la muerte hoy. Aún muchas personas se mueren muy joven. Y eso pasa todos los días. Pero nosotros tenemos una grandísima calidad. ¿Y cuál es la calidad más grande que sorprende a todos? ¿Cuál podría ser? La cosa que más nos sorprende es que todos los días millones de personas se mueren en el mundo y mucha gente se muere a nuestro lado o pues cercana a nosotros, sabemos que se murió,
y personas mucho más jóvenes de nosotros que se mueren todos los días, y vemos todos los días personas que se mueren. ¿Y qué pasa? Solamente a los demás. ¿Ok? Solamente a los demás. A ellos sí le puede pasar, a mí no. ¿Sí o no? ¿Tú piensas de morirte? Nunca. ¿Por qué? A 20 o 25 años, ¿cómo me voy a morir? ¿Ok? Pero cuando llego a 80 años, 75, ¿ok? ¿Qué empiezo a pensar? Ahí no. Pienso que es como 25 o 30 años que no voy a una misa, o que no digo un rosario, o que no pienso en Dios. Claro, no estaba muy ocupado, ¿sí o no? Entonces, tiene 80 años, dice, es el momento de empezar a rezar. ¿Ok? Eso es miedo. Pero esa no es devoción por Dios. Eso es miedo. ¿Ok? Ahora, ese tipo de devoción no sirve mucho. No sirve mucho. Empezamos a ser proactivos. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo se va. Entonces, empezamos a hacerlo ya. Esto es el único hombre afortunado, el único que sabe cuándo se va a morir. Le dicen, el 24 de la mañana o el primero de este mes, a las 6 de la mañana, usted se muere. ¿A quién nos toca? A nosotros no nos toca esto. Entonces, tal vez un criminal, ¿sí o no? El tipo se puede preparar a eso. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a rezar también. Empieza a decir, ay no, Dios mío, ¿cómo así? Ese es otro miedo que pero no sirve. El miedo nos empuja a perder la lógica y la racionalidad. Ok, cuando la mente humana es agarrada por la psicología del miedo, da indulgencia a la fe ciega. Fe ciega. Cuando no hay lógica. Aquí en la Guyana, cuando un tipo loco se suicidó y se hizo suicidar a otros 900 y pico personas. Ok, ¿por qué? Porque le dijo, hay el fin del mundo y esa es la única manera porque nosotros vamos a trascender. Y todo el mundo, por esa fe, por ese miedo del final del mundo, se suicidó. ¿Ok? Mirando nel libro di storia, è interessante perché, non si sa perché, però nell'anno 1000, molta gente si suicidò anche. Perché alguien le aveva detto, nell'anno 1000, quando già stavamo passando del 999 a 1000, eso va a pasar a la fin del mundo, todo el mundo se va a caer y todo el mundo se va a morir en un modo terrible, terrible, es mejor que tú te suicidas. En el año 2000 pasó lo mismo, mucha gente se hizo esa cosa. Ahora, esto aquí, ¿quién que inventó el año? Nosotros. Nosotros inventamos eso. Nosotros como humanos hemos inventado las cosas. Cuando la gente dice, ¿cuándo es tu cumpleaños? Digo, yo cumplo todos los días. Entonces me puede ofrecer helado, lo que sea, todos los días. ¿Yo por qué debo esperar un año? ¿Ok? Y esta cosa que nos cuentan que esto es así porque esto año y esta cosa aquí tan bonita, esto lo hemos inventado nosotros. Otros miedos. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Que es uno de los miedos más grandes de todo. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo? Ok, decimos que tú eres egoísta, todavía tienes miedo a la muerte. Además, si yo soy un viejo avaro, lleno de plata, le tengo más miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque se ha dedicado todo el tiempo a... Micrófono, micrófono. ¿Quién que estaba hablando? La plata y nunca a su persona. Ok, puede ser uno de los motivos. También porque está muy apegado a su plata. Claro. Y no la quiere dejar. No la puede llevar. Pero mira cómo nos asustan a nosotros. Esto no lo he dicho yo, esto aquí está en un libro sagrado bastante famoso, es un bestseller. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Ok. ¿No asusta eso? Fuego eterno. Ahora, yo tengo una conferencia que habla de los pecados solamente. Y le puedo probar que ustedes son todos pecadores. ¿Solo nosotros?
Sí, usted, yo no. Qué pena. Ay, no. Usted se come el cuento y usted sufre con el cuento. Yo, pecadores, no. No, qué pena. A mí no me meten en su cuento. ¿Ve? Entonces, ustedes son todos pecadores. ¿Ok? Yo no creo en los pecados. Le cuento. Yo no creo en los pecados. Creo en la estupidez. Yo he hecho mucha estupidez. Pero pecado. ¿Pecado de qué? Ok. Entonces, te muestro una cosa como esta. Que tú llegas, pobre alma, y te llega el diablo que te come, que te... ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Y después ves toda esta cosa aquí que pasa en el infierno y te da más miedo. Y después esto es el infierno, donde tú vas para abajo y cuando llegas aquí abajo, mijito, no hay nada. Y para la eternidad. Me he dicho, no hay opciones, ¿ok? Pero está la opción del purgatorio, que vamos aquí, más bonitos, y después aquí está el paraíso terrestre, donde estamos todos felices. ¿Okay? Esos son todos cuentos bonitos, pero el punto es, eso nos asusta. Entonces, los que aceptan o conocen al Señor, estamos hablando de la conciencia suprema, no le estamos dando ningún nombre aquí. ¿Okay? Aquí sacamos la religión afuera, dejámosla afuera de la puerta, aquí no hay cuestión de eso. Estamos hablando de amor, ¿ok? Come su propio ser, no tiene ninguna razón para tener ningún miedo de él. ¿Usted podría tener miedo de su papá? Si un papá lleno de amor, ¿podría? No. Y si yo hago lo que estamos diciendo ayer, si yo hago un error, si yo hago algo que no debería haber hecho, ¿usted piensa que mi papá me pone en el fuego eterno para siempre? ¿Mi papá que me ama? ¿Usted haría eso con sus hijos? Entonces, ¿cómo puede pensar que eso va a pasar? ¿Cómo puede pensar en un modo racional que eso va a pasar? Mi Dios es de amor. Yo no soy el suyo, yo no soy un pecador. Si ustedes son pecadores, hágale, porque a mí no me meta con eso cuento. Mi confianza está puesta en Dios y tengo fe ciega en Él. Otra vez, fe ciega en Él. ¿Ok? Hay dos tipos de fe ciega. Uno la fe ciega por el miedo y uno la fe ciega por el amor. Muy diferente, totalmente. Uno, yo me entrego a Dios por amor, el otro me entrego a Dios por el miedo. Seguimos la parte del amor y nunca vamos a tener miedo. El amor, esa es la palabra clave en todo. ¿Ok? ¿Qué ve aquí, en esa imagen? ¿No le da miedo? Mírala bien. ¿No le da miedo? Mira a la mujer, mira al hombre con la cara, ¿sí o no? Ah, qué bonito. Si el miedo es eliminado a través de la lógica y de la razón, cosa que nosotros no encontramos mucho, ¿ok? Que la base misma de la fe ciega se verá debilitada. La fe ciega se va a debilitar ¿con qué? Con la lógica y con la razón. Cuando alguien me viene a hablar de algo, algún cuento, que no me puede ni probar ni que es lógico, esa fe ciega se debe caer. Yo no puedo continuar a tener fe ciega. Es por eso que se debe enseñar la doctrina filosófica, ¿va bien?, en una manera racional. Así, hablando de qué, nel modo más sencillo posible. Se io le hablo de una filosofía que a mí me ha tomado años entender y gliela cuento in una manera filosófica muy compleja, ¿usted lo puede coger? Tal vez no, tal vez puede ver algunas cositas. ¿Yo qué le voy a hacer? Me invento el elefante, me invento el tipo sobre el elefante, me invento esto. ¿Por qué? Porque le quiero explicar algo que en pocas horas o en pocos minutos yo le puedo transmitir un conocimiento que a mí me ha tomado mucho tiempo. ¿Pero cómo? En un modo racional. Usted es lo reto en esto y me encanta cuando lo hacen. No me debe creer a mí. A mí no me debe creer. Pero si usted ve o entiende que yo le estoy poniendo un cuento que no es lógico racional, me pregunte. Una de las cosas más importantes en el sendero de la felicidad y de la espiritualidad es hacer preguntas. A mí me ha pasado de venir en contacto con un grupo, con personas que han dicho sí, porque yo estoy con esa gente, con chicos y chicas, que dice, yo estoy en ese grupo, estoy con esa gente
Y me han dicho que yo no puedo hacer preguntas, porque preguntar es dudar. Es dudar significa que eso es muy malo, eso es pecado. Eso es lavar el cerebro. Al contrario, cuando estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de algo de verdad, la espiritualidad no se puede chocar con la ciencia. La espiritualidad no se puede chocar con la lógica y con la racionalidad, porque si se choca ya no es espiritualidad. Porque debe ser todo lógico. Y claro, si estamos hablando de un camino que me debe llevar a la felicidad, ¿cómo yo puedo decir que es ilógico? Entonces me debe convencer. ¿Ok? Y por eso lo invito a retarme. Dici, ¿esto qué me está diciendo? ¿Me está haciendo un cuento que no entiendo? Hágame la pregunta. ¿Estamos en vivo, en directo? Perfecto. ¿Ok? Yo no me puedo esconder. Dice, uy, me hicieron una pregunta que no sé. No me pregunte eso, que eso es muy malo. ¿No? No. Cualquier pregunta va bien. Entonces, manera racional. Ahora, este miedo a la pérdida, ¿ok? Si realmente quiere hacer algo grande, tiene que contra la timidez y el miedo. Pero el enemigo número uno es el apego. ¿Ok? El miedo nace del apego. Ok, le voy a dar un ejemplo. Decimos que yo tengo el carro parqueado allá abajo. Y llega un chico aquí y dice, Dada, hay que pesar, llegó la policía, ¿por qué? Porque, pues, te robaron el carro. Allora, yo soy muy feliz que me robaron el carro, pues en plena conferencia me dice me robaron el carro. Ahora yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero una cosa aquí, pues, ¿cómo me robaron el carro nuevo, por Dios? ¿Ah? Ahora, si yo tengo apego a ese carro, yo sufro. Si yo estoy desapegado a ese carro, a mí me resbala. La cosa es que nosotros nos apegamos a todas las cosas que tenemos, incluida la chancla. Mejor dicho, una cosa insignificante. ¿Le ha pasado que usted se fue en un país y le robaron la chancla? ¿El único zapato que usted tenía? ¿Le ha pasado? A mí me pasó. Yo llegué una vez en un lugar, entonces en ese lugar no se usaban zapatos, entonces yo lo di a la base de la escalera, ¿no? Y subí, un hombre casino muy bonito, yo venía de otro país, ¿no? Entonces estoy con el morral, ¿no? Y de mi mocassín, y subí al segundo piso, y cuando bajé, estaban ya varios zapatos, muchos zapatos, ¿no? Entonces, cuando bajé, todo el mundo se fue a almorzar en la cocina y no había mi zapato. Pero había una chancla rota de dos colores diferentes que me habían dado en cambio, ¿cómo te parece? Ahora, eso te puede dar, ¿cómo se dice? Una piedra, ¿ok? Como decir, Ahora, si yo estoy apegado a mi mocassín, claro, eso me hace sufrir. Si yo digo, bueno, listo, un mocassín, ¿qué pasa? Me compro otro. ¿Ok? Eso no me da miedo. El apego es la cosa principal. Un elemento de miedo está íntimamente asociado de alguna manera a cada objeto del mundo. ¿Por qué? Mira, esto aquí es un campeón mundial. Mira cuántas medallas se ganó. ¿Ok? ¿Y por qué los mejores campeones, los mejores de los mejores, paran antes de ser segundo? Por el miedo que alguien le va a ganar. Yo gano como vencedor. Perdón, dejo como vencedor. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Casi todos hacen así. ¿Por qué? Porque le da miedo ser vencido otra vez de alguien, de ser número dos. ¿Cómo así? ¿Yo soy número uno? No, Dios. El miedo está por todas partes. Quien que tiene hijos sabe muy bien que tiene miedo todo el tiempo. Además del miedo a la muerte, que lo tenemos todos. Entonces, la manera de deshacerse de él es ampliar la mente para elevar las potencialidades humanas. Esa es la manera de liberarnos. Vamos a expandir la mente. Ahora, la mente no es una cosa que nosotros podemos tocar. La vamos a expandir. Eso es lo que significa tantra. Tantra, la palabra tantra, es expansión.
Non tiene nada que hacer con el Kama Sutra, la cosa que hanno escuchado, il Tantra es esto, il Tantra. No, il Tantra verdadero, questo Tantra nació hace 7000 años, lo que estoy hablando yo, lo que enseño yo. Esto no tiene nada que hacer con todo el resto de las cosas que usted puede haber escuchado. La palabra es la misma, va bien, pero el significado es completamente diferente. Entonces, la expansión de la mente es clarísima en eso. Más yo expando mi mente y menos me detengo. Más yo elevo mí mismo, claro, ¿cómo voy a tener miedo? Ayer estábamos hablando de la parte del ser. Si yo soy consciente de ser ser, ¿cómo me puedo identificar con mi mente, con mis miedos? Los miedos están en la mente, no están en el ser. El ser no tiene miedo de nada. En el cerebro está aquí, en este punto, no es que sea muy importante, va bien, la amígdala, que es la memoria del miedo, va bien. Pero eso es lo que pasa en el cerebro, donde los neurocientíficos van a mirar el cerebro. A mí me interesa más la parte de la mente. Ok, ¿dónde encontramos el miedo? Esto aquí parece una florecita muy bonita, ¿sí o no? Ok, vamos a ver dónde encontramos el miedo en el cuerpo. En su cuerpo, ¿dónde lo encontramos el miedo? Cuando siente miedo, ¿dónde lo tiene el miedo? ¿Por qué? Se, ella está haciendo así, la cámara no la ve, pero ella está haciendo, se contrae, ¿sí o no? ¿Y qué más? Las emociones aquí. Micrófono. Las emociones en el centro. La emoción. La emoción del miedo. Ok, está aquí en el centro del estómago, ¿ok? Del ombligo, en la zona del ombligo, ¿ok? Ahora, ¿por qué está allá? Debe estar. Bueno. También cuando te enamoras, las mariposas están en el estómago. Sí, también. Esa es pasión. El cuerpo humano hay 7 centros de energía. ¿Ok? Nosotros lo llamamos. Pues aquí debo usar un poquito de sánscrito, pero la idea es esta. Lo llamamos chakra. Chakra es centro de energía. ¿Ok? Un punto de energía. Le doy un ejemplo. ¿Quién es el chakra de Lima? ¿Quién es el chakra de Roma? El Papa. Ok. ¿Quién es el chakra de la Tierra? ¿El qué? El núcleo. ¿Quién es el que controla la Tierra? El Sol. ¿Quién es el chakra de la Luna? La tierra, ¿sí? ¿Quién es el chakra de una ciudad? El alcalde. ¿Quién es el chakra de un país? El presidente. ¿Ok? ¿Quién controla es el chakra? El centro de energía. ¿Ok? Entonces, en el cuerpo humano hay 7 centros de energía. ¿Ok? Eso se descubrieron hace miles y miles de años. Ahora los científicos lo están descubriendo también con máquinas y tecnología nueva que se ha inventado en estos años. Pero esto ya es una cosita bastante viejita. Entonces, en este chakra del ombligo, ¿ok? No lo puedo traducir en Manipura, pero es, encontramos todas estas emociones. Crueldad, irritabilidad, apego, sed de deseo, odio, el nuestro miedo amigo nuestro, timidez, celo, letargo y melancolía. ¿Cómo le parece? ¿Está algo positivo ya de coer? Hay nada de positivo, son todos negativos. ¿Ok? Entonces, estamos hablando del miedo. El miedo está aquí. ¿Cómo voy a controlar este miedo? Porque está aquí. Entonces, estos centros de energía son la raíz de todo, de todas estas emociones. Entonces, si en el caso que yo controlo la raíz, automáticamente puedo ayudar a controlar todas estas emociones al mismo tiempo. ¿No le parecería lindo? El apego, el odio, irritabilidad. Si alguien tiene problema de irritabilidad, sabe que puede resolver esto aquí, en esta manera. ¿Ok? ¿Está alguno celoso aquí? ¿O celosa? Está aquí todavía. Estas son las mariposas del celos. Acá también. ¿Ok? Muy bien. La timidez, acá. ¿Listo? Siempre en el ombligo. Ahora,
¿Cómo lo vamos a hacer? En algunas maneras, y eso es una manera muy práctica. Una es creando una posición que llamamos de yoga, zona de hatha yoga, cuerpo-mente, ¿va bien? Y la vamos a hacer que son posturas calmadas, tranquilas, simples, ¿va bien? Que se llegan a cabo con inhalación y exhalación. Esta aquí es la posición del árbol. Mira qué bonito, no parece un árbol. Ok, entonces, ok, ellos, las asanas, balancean los chakras, estos centros de energía, va bien, y lo que van a hacer, van a regular las inclinaciones mentales. ¿Por qué? Porque si el chakra controla, mire, el chakra está aquí, el chakra que controla el sistema glandular. Bam, las glándulas. ¿Qué controla la glándula? Las hormonas. Bam. ¿Qué controla las hormonas? Las emociones. Entonces, yo estoy deprimido, yo estoy celoso, yo estoy miedoso. Me controlo la primera y me controlo la última. ¿Ok? ¿Difícil? Muy fácil, parece muy fácil. Pero esto es cómo podemos hacer. Esa es la posición del gato, ¿no le parece igualita? ¿Por qué el gato? ¿Por qué el perro se pone todo así? ¿Por qué se estira? Aprendemos de ellos y va a tener un mismo efecto, un efecto similar en el sistema glandular. ¿Ok? Estas son algunas posiciones de yoga que sirven para este chakra. Hacemos esta posición de yoga y nosotros podemos resolver el problema de este chakra. ¿Ok? Le voy a enseñar esta aquí, que es la más sencillita, porque está acostado simplemente, no debe hacer nada. Esto es una cosa, llamámoslo regalo. ¿Por qué? Porque si usted hace eso, se resuelven muchos problemas de miedo. ¿Cómo hace? Usted se pone en el piso, acostado, y se imagina, visualiza este punto aquí del ombligo, ¿ok? Lo ve. Y después se imagina que toda la energía del universo entra en este punto y sale de este punto. ¿Ok? ¿Es difícil? No. Lo hace 7 veces. Respira así 7 veces, no más de 7. ¿Ok? 7 veces. Toda la energía del universo entra, toda la energía del universo sale. Y ya. Verá qué cambio. Ahora, esto parece sencillo, pero pruebe a hacer eso si tiene miedo, o si tiene dificultades, o si tiene timidez, o si tiene toda esa cosa. Eso le va a resolver ese tipo de problema. Sentido de lucha. Mire, ¿le ha pasado que usted tiene una persona que es un obstáculo en su vida y que siempre lo humilla, que le crea problemas y todas esas cosas? ¿Le ha pasado, sí o no? Tiene esa gente, ok, prueba a enfrentarla y usted verá que esta gente se desaparece. Hasta que usted no la enfrenta, no lo va a lograr. Esa gente es cobarde normalmente, te está encima, tú enfrentala, te voltea muy, muy feo con esa persona y tú verás qué pasa, se vola, ok. Entonces, como hemos dicho, que el miedo es una de las 8 ataduras. El miedo significa que si queremos enfrentarlo, comenzamos a resolverlo, necesitamos enfrentarlo. Mira este gato. Si uno se rinde al miedo, el instinto del miedo aumentará. Una de las 4 cosas que hemos dicho: comer, dormir, miedo y procrear. ¿Ok? Una de esas 4, ¿qué significa? Que no nos podemos rendir al miedo. Va a crecer. Más te rinde, no se vuela. Más te rinde y más te crece. Y no lo va a controlar más. San Francisco, ¿cómo logró vencer el miedo a lo leproso? Abrazándose un leproso. ¿Ok? Abrazándose un leproso. Mira estos 2 chicos. ¿Tienen miedo? No. Micrófono. ¿Será que no saben el libro en el que estamos? Eso es. Ellos no saben que es una culebra. En el momento que tú le dices, ¡ah!, el niño va a tener miedo y puede llorar.
Y en ese entonces la culebra lo va a morder, porque en ese momento el niño tiene miedo, entonces la vibración de miedo va a hacer que la culebra va a tener miedo a ella también y lo va a morder. Usted ha visto cuando está una persona, yo estoy caminando por una parte y hay unos perros, somos todo un grupo y yo tengo miedo, ¿qué va a pasar? El perro me va a perseguir a mí solamente. A los otros que no tienen miedo no le pasa nada. ¿Le ha pasado eso? Siempre pasa. ¿Por qué? No es que el perro dice, esto aquí me cae mal. No, yo soy uno del grupo. ¿Por qué me está atrás? Porque él siente que yo tengo miedo. Siente que yo tengo miedo. Ahora, como lo siente el perro, lo siente la gente. Ahora, cuando tú tienes miedo y alguien que te quiere abusar de ti, te quiere hacer, como llaman, crearte problema, sabe que tú tienes miedo, te aporrea más, como el perro. El miedo paraliza la acción. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿O no? ¿Eso cómo funciona? No puedo. Si yo digo puedo, hago, eso es. Pero esto no puedo es mental, constante. Constantemente mental, no puedo, no puedo, yo no lo voy a lograr, yo no lo voy a lograr, no lo puedo lograr, no lo puedo lograr, no lo puedo. ¿Qué pasa? Que estamos diciendo de cómo funciona la mente. La mente se vuelve lo que tú piensas, la imagen que tú le das. Entonces, si tú le estás dando una imagen de un perdedor, de una persona que nunca podrá lograr eso, ¿qué va a hacer la mente? Te va a seguir, te va a agradecer en lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque en el momento que tú no quieres, dices no puedo, la mente dice listo, tú no puedes, entonces no puedes. Entonces te visualiza sin miedo y finge hasta que lo logre. Eso es difícil, pero el miedo se enfrenta. Yo a veces he hecho experimentos con gente que tenía, por ejemplo, miedo de la oscuridad o miedo de otras cosas. Hay varias técnicas que se pueden hacer. Pero una es hacerle enfrentar el miedo y hay otra técnica que también permite vibrar algunas partes del cuerpo para hacer vencer este particular miedo. Hicieron un experimento en una casa donde tiene drogadictos. ¿Okay? Entonces, cuando llegan los drogadictos nuevos, ¿cómo son? Devono passare una crisi enorme, perché? Perché stanno bajo droga, entonces tu non le vai a dar droga, los chicos enloquecen, y vomitan y le pasa de todos. Entonces, ellos non tienen personale per hacer eso. Entonces, escogieron los chicos che già habían superato su problema per hacerlo. Y los chicos che habían superato su problema non lo querían hacer, perché dici, a mí che me interesa? A mí che me interesa de él, che se vomite, che sufra, io già pasé eso, non quiero hacerlo. Entonces, le dijeron, tú quieres estar aquí, nosotros te hemos ayudado, entonces tú nos ayudas. Va a ser como, actúa como si tú quieres a este chico. Actúa como si tú lo quieres. Y dice, ay, no, qué pereza. Actúa como si lo quieres. Tú no lo quieres, estamos convencidos, no lo quieres, no te interesa nada de él. Pero actúa como si lo quieres. ¿Y qué pasó? Que gradualmente se volvieron muy cercanos, muy amigos. ¿Por qué? Porque actuaba como si lo quería. Y eso automáticamente hizo una autosugestión a la mente. La mente dijo, ay, sí, lo quiero a este chico. Y lo empezó a querer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo eso funciona con ellos? Imagínate, drogadicto, ¿por qué no debe funcionar con nosotros?